Hola, hola amiguitas, bienvenidas a mi canal de Más Tips. En esta ocasión les voy a enseñar a hacer el paso a paso de estos lindos granis. Este me encanta como para blusa, para alguna prenda de vestir, y este para cubrecama. Es la misma cuenta. ¿Cuál es la diferencia? Que este hilo es más delgado, es hilo cristal, así lo llamamos en México. Y este es hilo estambre, más grueso, lo tejí con gancho del número 2 y este con gancho del número 8. Y pues vean los distintos colores para que ustedes vean de qué color les encantaría hacerlo, del color que ustedes quieran combinar, el centro, la flor. Yo aquí quise hacer este porque se me hace como que queda más como si fuera un girasol con sus petalitos. El centro lo pueden poner hasta más cafecito o negro y el contorno blanco para que luzca, y puede ser como para colcha, cubrecama o puede ser para una cobijita de alguna nena, y le pueden poner la flor rosa. Pues ustedes pueden jugar con los colores como mejor les convenga, y pues obviamente por ser estambre queda mucho más grande. Vean, es la misma cuenta, muy muy lindos. Pues vámonos al paso a paso. Mi gancho es del número 2, es como que el grueso perfecto para el hilo que yo voy a tejer. Ok, y bueno, aquí yo voy a hacer como, bueno, hice un arito aquí y luego voy a iniciar una vareta dándole la altura de 3 o 4, dependiendo qué tan largas hagan ustedes sus varetas, le dan la altura. Bueno, aquí yo voy a poner una cadenita, o sea, es la altura más una cadena, que es el punto que va a quedar en medio de cada vareta, así. Y voy a hacer, ahí ya tengo dos, y con esta, o sea, la cadena que yo tengo de altura ya la voy a utilizar como una vareta. Hago uno en medio y luego hago otra vareta y voy a hacer 12, deben de ser 12 varetas. Aquí como es un centro pequeño, pues no voy a hacer transiciones, ya que las 12 varetas espero hacerlas rápido. Y pues mientras les platico que ya estoy en pro del cuidado del planeta, voy a poner mi granito de arena. Si ustedes quieren ayudarme, bienvenida la ayuda. ¿Cómo me ayudan? Dándole like a mis videos, con eso me ayudan. 3, 6, 8. Por cada 5000 likes que me den en mis videos, voy a plantar 100 árboles. Y les voy a mostrar evidencias para que vean que sí voy a cumplir. Nada más que ustedes regálenme su like. Y con eso. Ya se los he mencionado en otros videos por ahí. Deben de ser 12. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y 12. Acuérdense de dejar una cadenita en medio. Así, ya tengo las 12 y lo que voy a hacer aquí es jalar el hilito así completamente. Voy a cortar el excedente del hilo. Realmente a mí me encantó este granny porque tiene 1000 usos, la verdad. Se puede utilizar en muchas, muchas cosas bonitas. Le cierro con un punto deslizado aquí. Y así nos queda. Se ve un poco casualudito, pero ahorita le vamos a dar el vuelo necesario. O sea, la ampliación con aumentos para que se ve así, como este, así planito, como este. De hecho, este así me quedó. Esto de adentro
me quedó un poco bolsudito. Bueno, aquí yo ya voy a cortar el excedente de este tono, porque es el ombliguito de nuestra flor, que pues va a simular como un girasol. Se va a ver, aparte de verse como flor, los petalitos se ven como un girasol. Me encanta, me encanta esa combinación. Bueno, y ustedes pueden hacerlo de los colores que ustedes quieran, que ustedes necesiten. Voy a meter el hilo en el orificio que está como que queda en la cadenita. Ahí voy a meter el hilo de inicio, que es el amarillo. Ahí voy a intentar camuflajear la punta, pues para darle como seguridad y no se nos deshaga el tejido. Esto aquí, añadir los colores, a mí me cuesta mucho, mucho trabajo. Yo no sé a ustedes, pero no es lo mío. Ok, ahí está. Y voy a retirar esta puntita que no se ve bonita. Ok. A ver. Ahora, aquí yo voy a meter 5 veces el gancho, haciendo 5 varetas en el mismo orificio. Así vamos a iniciar haciendo los petalitos. Ok, 5 varetas, aquí son 4 y nos va a quedar de 12 petalitos. Ahorita ya van a ver. Aquí yo voy a poner en la primera vareta de altura mi gancho y voy a jalar el hilo de acá, de esta lazada, lo voy a jalar hasta acá atrás, así, pero sin que esté como muy apretado. Es que es la del inicio, les digo que la del inicio a mí me cuesta trabajo, no sé ustedes. Ok, aquí yo voy a poner 2 cadenas y luego voy a poner en la siguiente vareta, en el siguiente orificio, voy a poner 5 varetas otra vez. Y así es como van dando forma a nuestros petalitos de nuestra flor, que en este caso intento que se vea como girasol. Y aquí me voy a la primera vareta, jalo la lazada por la parte de atrás y cierro con un punto deslizado. Así. ¿Ya vieron qué fácil se hace el petalito? Regálenme un like si les agrada cómo les estoy mostrando el paso a paso. Y pues bueno, por ahí debo el paso a paso de muchas cosas, pero pues sí estuve un poco distraída con tratamientos médicos, gracias a los saludos y buenas vibras que me mandaron a mis suscriptoras, seguidoras. Ya me siento mejor, yo creo que ya pronto les voy a hacer un vivo, que también me piden mucho por ahí los vivos, pues sobre todo porque me pueden preguntar cosas, ¿no? Entonces yo creo que a ver si ya la próxima semana me siento más lista y estoy mejor, porque pues ya saben, los tratamientos médicos son poco a poco, pero ya hoy me siento mejor, por eso estoy aquí con un nuevo paso a paso. Téngame un poco de calma con todo lo que les debo por ahí. 2, 3, 4 y 5. Y hago otra vez lo mismo. Jalo la lazada y cierro con punto deslizado. Y aquí ya llevo 4 petalitos. Ya vieron qué bonitos. Y así me voy a ir todo alrededor. Voy a hacer transición. Y nos deben de salir 12 pétalos. Voy a hacer transición para que no se haga tan largo el video. ¿Qué les parece? Anímense a hacerlo. Ya verán qué hermoso les va a quedar. Por ahí me cuentan, ¿eh? De qué colores lo hicieron y todo. Y si se les hizo fácil, sobre todo. Y me entendieron el paso a paso. Y pues aquí ya voy a cerrar con el último petalito. Vean qué lindo va quedando ya. Y eso que todavía falta la última vuelta, que es el terminado. Aquí yo pongo igual 2 cadenas.
y cierro en el siguiente petalito con un punto deslizado, así. Y yo creo que voy a poner otro punto deslizado por aquí para darle más seguridad al terminado. Ya saben que este es mi talón de Aquiles, el terminado. Y pues bueno, vamos a continuar ahora con el hilo blanco, que ya es el terminado. Ya ven que son de 3 colores. Y pues bueno, amiguitas, aquí yo ya inicio mi color blanco. Es blanco. Ustedes le pueden poner el contorno del color que ustedes quieran, gusten y manden. Que quieran que se vea su cubrecama así de, no sé, un tono azulito, moradito, rosadito, gris. Fíjense que el tono amarillo combina muy bien con el gris, contorno gris. Es como que lo de moda para decoración en muebles y todo eso, recámaras. Les sugeriría este centro para el cubrecama amarillo. Puede ser verde turquesa, puede ser naranja, morado. Ay, el color que ustedes quieran, gusten y manden. Son sus proyectos y ustedes deciden qué tonos ponerle. Yo nada más les indico las instrucciones para que hagan estos lindos granis. Bueno, pongo aquí 4 varetas y luego voy a poner 2 cadenas. Y luego voy a hacer bloquecitos, 2 bloquecitos de otros de 4 varetas. Vean. Pongo 1, 2 cadenas, otro bloquecito de 4 varetas. Y quiero que vean ahorita en la esquina cómo doy la vuelta. 3, 4 varetas. Ya voy a dar ahorita la vuelta. Son 2 bloquecitos en medio, 2 cadenas, pongo otro bloquecito de 4 varetas, 1, 2, 3 y 4. Ahora voy a poner 1, 2, 3 cadenas, solo en las esquinas pongo 3 cadenas para que se defina muy bien la esquina. Y pongo otras 4 varetas, un bloquecito en el mismo orificio. Donde puse este, pongo otras 4 y es lo que nos define la esquina. Bueno, ahorita todavía no se ve bien. Iniciamos, ya saben, en redondo y lo vamos haciendo cuadrado. Es lo bonito de algunas muestras de granis. Y bueno, aquí hago igual, ya saben la cuenta, son 2 bloquecitos en medio y luego la esquina. Así es como nos vamos a llevar todo el contorno o la primer línea del granny del contorno, porque es de 2 vueltas. Entonces aquí ya tengo yo 2 bloquecitos en medio y me voy a hacer la otra esquina. Y yo creo que voy a dar transición para que no se haga tan largo el video. Y ya vieron lo fácil y rápido que lo estamos haciendo. Bueno, aquí es transición, pero en sí se hacen como de 15 a 20 minutos. Si son muy rápidas, 15. Es rápido. Y aquí yo voy a cerrar. Si se dieron cuenta, dejé estos 4 bloquecitos a propósito, no inicié aquí ni aquí, porque yo quiero cerrar en esquina para que no se vea en dónde estamos cerrando la vuelta, ya que si lo hubiera hecho aquí, en alguno de estos, sí se hubiera notado. Entonces es como otro truquito para que no se note. Y yo aquí hago la altura de mi vareta, que le puse 4 cadenas. Y vuelvo a meter 4 varetas en el mismo orificio, iniciando la vuelta otra vez con 2 cadenas en medio y luego 4 varetas aquí en medio igual. Y vamos a llegar a la esquina con 2 otra vez
dos cadenas y luego cuatro varetas. Quiero que vean la esquina como la hago, pues que es igual, pero como se va viendo, y ya después les hago la transición. Pónganme en comentarios qué color se ve mejor, si negro con rosa o amarillo con blanco. También pónganme desde dónde me miran, amiguitas. Me agrada conocerlas. Ya tengo una que otra ubicada de mis seguidoras por ahí, desde dónde me miran. Les envío muchos saludos. Ah, Tardes de Hilo, supongo que es otro canal. No sale su nombre, pero es de Colombia. Le mando saludos. A Connie también siempre me mira. A Vero M. A Eli Laberinto. No tengo muy buena memoria, amiguitas, pero como me dejan muchos comentarios siempre, siempre me miran, pues sí se me van pegando los nombres. Mil gracias por verme en mi canal. Igual si son nuevas, suscríbanse para que no se pierdan del paso a paso de varias cosas que seguiré subiendo. Igual muestras, gráficos de punto de cruz para quienes les agrade bordar. Tengo muchos, muchos por ahí. Igual ya saben, tengo la rifa mensual. Vayan al video de la rifa para que se anoten en comentario y den like y participen en automático. Es gratis, ya saben. Por ahí me mandó el videito de evidencia, se puede decir que sí le llegó a una señora muy muy linda de Cuernavaca. Se fue el sorteo del mes de agosto, quedó por allá en Cuernavaca, Morelos. Y le mando saludos también a la señora Josefa, que fue la afortunada ganadora. Me conmovió mucho su respuesta que me mandó. Le mando muchas bendiciones a todas las que me miran también. Y pues me motivan para seguir aquí, amiguitas. Coméntenme lo que necesiten, de dudas, de todo eso. Pues ahí les estaré aclarando. Y pues bueno, como les comentaba por ahí, la mecánica para ganar la servilleta del mes, pues nada más es poner like y comentar desde donde me miran. Y pues obviamente que se suscriban al canal. Son tres pasos. Pongan like, suscribirse y el comentario. Y ya con eso están participando. También les voy a rifar por ahí una blusa de tejido. Les voy a sortear. Negra bastante bonita. Yo creo que el 25 de este mes la publico aparte de la servilleta. Aquí va a haber muchos premios. Para que me estén viendo, amiguitas. Ya saben, si me regalan likes en los videos, me ayudan mucho en estadísticas del canal. Además de que ya me comprometí con el planeta, con ustedes, a que voy a plantar árboles. Y bueno, aquí yo iba a hacer transición, pero ya estoy acabando de dar la vuelta. Igual sirve para que me vean cómo lo voy tejiendo. Para todas aquellas que apenas se están aficionando en aprender a tejer, pues dicen que de ver y ver cómo se hacen las cosas aprenden. Entonces pues aquí me miran cómo lo hago y aprenden. Además del paso a paso para todas aquellas que ya saben. Y pues ya estoy cerrando aquí mi hermoso granny. Ahorita lo van a ver ya terminado. Para que ustedes los hagan, amiguitas. Coméntenme si ya lo hicieron, qué color lo hicieron.
qué proyecto piensan hacer. Me encanta el chisme. Ustedes platíquenme y pues yo trato de contestar todos los comentarios. Son muchos, muchos. Gracias. Y pues ya, estamos cerrando. Estamos terminando. Me falta una vareta aquí y el último bloquecito por acá, que lo cerramos en la María de la esquina. Bueno, yo le llamo María a las esquinas, o esta puntada que es de 3-4 varetas con las dos cadenas en medio que definen la esquina, o también se utiliza como puntada en otros patrones. Así le llamo yo María. Aquí lo cierro con punto deslizado y ¡tarán! Así queda. Si se dan cuenta, vean la diferencia entre el tejido con estambre grueso, cómo crece. O sea, este es el de hilo cristal, vean, y este es el de el estambre grueso. O sea, rinde bastante, queda grandecito. Y pues si se lo proponen, pueden terminar una colcha muy muy rápido, porque es muy rápido de hacer y está muy muy fácil. ¿Ya vieron qué lindo queda? Bastante lindo, ¿no creen? Ahí díganme algo, ahí en comentarios. Vean, me encantó cómo quedó en este tono, en este color. Parece girasol. Y me encantó el tamaño. Y queda muy pachoncito, o sea, queda muy muy bien para una colcha o cubrecama. Va a estar muy muy calientito en invierno, además de que harán que su cama se vea muy muy linda. También puede ser para cubresalas. Vean qué belleza de granny. Me encantó, a mí sí me gustó. Pues amiguitas, espero también les haya gustado. Y regálenme un like, otra vez, les pido un like. Y nos vemos en el próximo tip. Amiguitas, no se pierdan, que sigo subiendo muchos, muchos. Bye, bye.